Recordá visitar la página web de The Beas Hosting, donde vas a encontrar hostings, VPS, web hosting, dominios y mucho más para alojar cualquier juego las 24 horas, los 365 días del año al mejor precio. GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos. Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxMar628. Y hoy estamos en una nueva edición de Enchúlame el Server. Estamos en el apartado 203 y como podrán haber leído en el título, ídolos, hoy les traigo Better Hat. Para todos aquellos que están buscando para su servidor, de pronto dicen, a ver qué plugin le puedo poner para mis usuarios premium, pero tengo un servidor pequeño, no quiero gastar muchos recursos, pero quiero darle algo a mis usuarios VIPs para fomentar obviamente las donaciones y poder mantener mi servidor. Este plugin es ideal, ¿ok? Es un plugin muy sencillo de configurar, nos vamos a poner así nosotros. Simplemente, una vez que lo hayan instalado, tendrán aquí en la descripción el link compatible con todas las versiones de Minecraft. Está de más decirlo, como todos los plugins que traemos en esta serie. Y si nosotros ponemos el comando barra hat, que significa sombreros, se nos va a desplegar un menú muy sencillo, muy intuitivo de sombreros. Y si yo hago clic, por ejemplo, en el bloque de diamante y aprieto la X para salir, me va a colocar el hat de diamante. Y lo mismo pasaría si, por ejemplo, pongo de nuevo barra hats y selecciono el de lana roja. Se actualiza en tiempo real, la verdad está una pasada y no pesa nada, es totalmente gratuito el plugin. Así que si ustedes tienen un servidor pequeño y quieren darle un toque especial, este plugin está excelente, ¿de acuerdo? Y simplemente para eliminarnos lo que sería el sombrero, hacemos clic aquí en Remove Hats. Tenemos un montón de hats disponibles, como verán aquí, y se pueden agregar más. ¿Cómo hacemos para agregar más? Se dirigen a la carpeta de su servidor, se van a la carpeta Better Hats. Ahí la tenemos, y tenemos estos dos archivos para editar, el config.yml por un lado, donde vamos a editar toda la interfaz, para traducirlo al español si así quieren. Y también por aquí tenemos lo que sería el archivo menú, donde, aquí estamos en la parte abajo, de abajo, donde vamos a poder editar el título y todos los componentes, como verán, Better Hat. Aquí podrían poner, por ejemplo, a enchulado, vamos a poner nosotros. Traducirlo todo al español, por supuesto, e ir agregando diferentes ítems. Podemos agregar más ítems, simplemente copiaríamos esto así como está y lo agregaríamos en la línea de abajo. Por ejemplo, podríamos agregar, acá le vamos a poner el nombre al ítem, base. Esto no estoy 100% seguro que funcione, pero podríamos probar, podríamos testear a ver si funciona. Acá podríamos poner roca de Len, la roca del fin, creo que es Bed Rock. Así como suena. Una vez realizado todos los cambios, ponen barra hats reload, se va a recargar la configuración. Y si ahora pongo hats, como verán, dice enchulado aquí y se ha agregado el nuevo ítem que hemos creado, que es el base, ¿ok? Como verán, se pueden pasar a las páginas siguientes, simplemente ustedes van agregando y solo se va a generar la nueva página, ¿de acuerdo, ídolos? Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado. Y para vos, crack, que sos nuevo, esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te comento, la programación de mi canal es la siguiente: lunes y sábado subimos Enchúlame el Server, Enchúlame la Network, Enchúlame el Minigame, Plugin Packs y Mapas Únicos. También lo espero por la serie nueva, por Apocalipsis Minecraft 5, multijugador, una miniserie que ya está pronto, próxima a terminarse. Su like, comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud. Y será hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós! No te olvides de suscribirte a mi canal y activar las notificaciones haciendo clic aquí en la campanita, para enterarte antes que nadie de todo el nuevo contenido que se viene en el canal. Suscribite, 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 comenta y dale like. Suscribite, 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 comenta y dale like.